Las Biblias tienen que tener la idea, el argumento, un pequeño párrafo, es decir, el resumen de la historia, el guión, un guión de 3 páginas. Una página equivale a 1 minuto. La propuesta estética, es decir, cómo quieren que se vea el corto. Si no lo hacen por escrito el guión, lo pueden hacer dibujado. Lo pueden proponer con fotografías. Y a eso le llamaremos un storyboard. El guión en dibujos es lo que llamaremos un storyboard. Es una palabra inglesa que quiere decir la historia en el tablero. Es decir, que tendríamos las fotos o los dibujos y los podríamos pegar en un tablero, si queremos. Si no, pueden estar en papel, pueden estar en el computador. Lo que les quiero decir, chicos y chicas, es que no importa si escriben o no escriben, tienen que buscar alguna manera de llegar al día del rodaje y saber qué van a hacer. Les voy a explicar por qué. Este trabajo se hace en grupo. Cuando nos vamos todos juntos a rodar la película, todos tenemos que saber para dónde vamos. Es decir, que todos tenemos que poder ir a buscar un documento donde tengamos claro lo que vamos a hacer. Ese documento es la Biblia. En ese documento tiene que decir: el personaje camina a la izquierda, el personaje camina a la derecha. Y cuando alguien está perdido, va y busca en la Biblia y encuentra: el personaje camina a la izquierda, luego camina a la derecha, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es un juego en el que las reglas de juego están claras. Este es un ejemplo de un storyboard. Aquí dibujarían la acción. Primero termino esto. Esta es una manera gráfica y escrita de poder contar el guión, en el que pueden ustedes poner tanta información como quieran. Pueden escribir la acción del guión, pueden mostrar la acción del guión, pueden poner los efectos, el vestuario, las luces, todo lo que quieran, el guión técnico, todo lo pueden escribir aquí. Ahora bien, vamos a intentar dar una respuesta que nos ayude a todos. El mensaje es el siguiente: cuando terminemos la preproducción, antes del rodaje, no importa qué habilidades tengan ustedes, deben ser capaces de transmitirle a su equipo, a sus compañeros, cómo se va a hacer la grabación, el rodaje o la película. Con fotografías, con dibujos, con videos, con gestos, saltando o brincando, tienen que ser capaces de transmitir cómo se va a trabajar. Si no, nadie les va a dar recursos y nadie les va a ayudar, porque no van a entender lo que quieren hacer. De eso se trata el trabajo. Por eso les decía que nuestro oficio requiere de creatividad y de mucha cabeza.